Y volvimos, porque uno siempre vuelve al vado de López. Llegamos ayer, tranquilo, como recién estaban viendo que habíamos salido del río Pinto, pasamos por el camping que hay en Casa de Piedra y estaba lindo el camping, estaba lindo, no era caro, pero bueno, en realidad tenían los mismos servicios, no nos aportaban nada nuevo a lo que podíamos conseguir en el Vado de López, que está muy cerquita, así que nos volvimos al Vado de López. Aparte, no hay empanadas como las del Vado de López, y aparte descubrimos que no hay pan con chicharrones como los del Vado de López, ¿o no? Buenísimo, y espectacular. No hay milanesa, sándwich de milanesa como los del Vado de López también, que allá arriba el barcito. En el bar, ¿qué? Sándwich de milanesa. Y vamos, aprovecho a mandarle un saludo a mi amigo Mario Chacarera ahí, que nos estuvimos encontrando. Así que bueno, acá estamos descansando nuevamente en el Vado de López, súper tranquilo, está buenísimo. Ya hay otros viajeros, hay otra gente. Anoche se largó un tormentón, tete, qué hermoso se puso. Lógicamente que por precaución no dormimos al lado del río. Nos vamos hasta la proveeduría, que está un poquito más arriba, tranquilo, dormimos ahí, que tiene un lugar amplio para parar. Y en el día venimos acá al río. Así que seguimos disfrutando estos ríos de sanmarquinos. El Totito está muy estresado. Y sí, tenemos muy estresado al Totito. ¿Eh? ¿Totito? No. Ay, 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 ay. A ver, ahí. Salude, salude. Se le va a salir el botón si sigue así. Bueno, vamos a ver qué más te voy a seguir mostrando de esta zona. O quizás ya partimos y nos vas a ver en otro lado ahora. No sé, todavía no sé. Acá estamos muy tranquilos, muy bien. Tomo unos mates y estamos ansiosos por las empanadas. Algunos centímetros más tarde. Siendo casi las 18 horas en el Vado de López, estamos esperando una crecida porque nos dijeron. Hoy tuvimos, debe ser por la sorpresa que tuvimos la crecida. No sé por qué razón, pero bueno. Ahí pasaron los bomberos y crece el río. Vamos a ver hasta dónde crece el río y si el coco se aguanta transitar por dentro del río, se metía en el río. Claro, estamos ya, estoy ahí revisando con la medida de unas piedras, pero todavía no ha crecido, pero estamos atentos, tanto porque ya nos dijo la policía. A ver, ¿qué palabras tiene la Graciela para decir? Acá esperando la crecida del río. Qué negrita que está la Graciela con este calorcito. Bien quemadita. Bueno, chicharrón. Chicharrón. Así que vamos a ver cómo crece este Vado de López. No sé si te lo voy a poder mostrar con dron porque no sé si están dando en condiciones. Pero si lo podemos sacar, te lo voy a mostrar también con dron. Vamos a ver. La crecida puede tardar una hora, dos horas, no se sabe. Pero estamos todos muy atentos. No quedó nadie metido en el río tampoco. Quedó alguno y yo ahora me meto un ratito porque hace calor. Pero acá en el coco dejamos ya todo listo, cosa de que si empieza a crecer, nos dé tiempo para movernos. Vamos a ver qué pasa. Thank you.
problema, no hay problema. No, estamos presenciando una crecida. Nos vinieron a avisar los bomberos, así que... Marcelo, a ver, explíqueme recién lo que estaba diciendo de que trae el río. Que se empieza a notar que el río ya viene sucio, con hojarasca, que siempre hay que prestar atención. Son los primeros síntomas de una subida de caudal. ¿Qué término? ¿Vio? No me estabas hablando así, me decía. Pero... Subió el agua, me decía. Ahora... ¿Vio? Bien, hay que hablar con propiedad. Bueno, y pasa mucha hojarasca. ¿Vio cómo era la medición de los bomberos? Sí, muy bien, ahí el hombre está haciendo el mismo sistema, ha puesto la piedrita y toma el tiempo, ¿no? El tiempo de avance del agua. Los bomberos hicieron eso, y nosotros una medida muy antigua, pero eficiente. Yo tenía una medida, pero la piedra desapareció, así que es una mierda la medida, ¿no? Ya fue mi medida, ya no fue. Ya habrá que crezca todo lo que está hecho. Te sigo más de lo que yo estaba esperando. Pero bueno, vamos a ver si sigue creciendo o no. Por ahora estamos a la espera. Tenemos el coco ahí, no está en marcha, pero está a punto ya. Pero bueno, creo que va a ser hasta acá ahí. Y no mucho más. Esperemos que no nos saque corriendo. Vamos a ir viendo. No voy a poner a filmarme acá 3 horas la. Porque no da para tener 3 horas, pero creció lindo el caudal de acá. Ahora está lindo para meterse, ya se hizo unos saltos. ¿Usted qué hizo rafting la vez pasada? ¿Qué nivel de salto es ese? No, por ahora creo que es nivel 1, no soy muy experto, pero creo uno. Que es un nivel 1. ¿Le entra con el gomón, le entra? Sí, sí, sí. ¿Después del vino que se clavó hoy? No. Le entramos. Bueno, vamos a ver, voy a mostrar ahí un poco el vado para que vean. No saco el dron porque hay viento y yo tengo mala experiencia con los ríos crecidos y el dron. Si hay alguna novedad, vuelvo a encender la cámara. Pero mira qué crecida, papá. Y bueno, ahí quedamos con la crecida, no fue más que eso, no hemos tenido ningún evento peligroso. No, hasta ahora no. No. Y espero que no pase nada. Que no pase nada, ¿no? Sí, sí. El evento más peligroso es que el toquito de acá se caiga en cualquier momento, pero bueno. Entonces vamos a cerrar acá esta crecida del río Quilco y veremos cómo continúa esto. Con mucha preocupación. ¿Cuánto está el dólar? 3.70. No, estamos como locos. Como locos. ¿No te vas a tomar otra cerveza? No. En el pueblo. Continuamos. Hemos venido violentamente y rápidamente al pueblo a hacer compras. No te lo había mostrado, te muestro a ver un poquito si se ve. Esta es la entrada principal. Y ahí adelante ya está la plaza. El pueblo es muy bonito, lo que pasa es que nosotros andamos sin tiempo. Venimos a hacer unas compras y ya... volvemos otra vez al camping. Bueno, te voy a mostrar un poco la plaza. Acá estamos en la información turística. Esta es la avenida principal que recién te mostraba. Y de aquel lado tenéis una iglesia. Es muy antigua. No me acuerdo en este momento de qué año. Y sinceramente, como estoy editando en el río, estoy sin internet y no puedo googlear nada, pero después en la descripción te dejo lo que encuentre. Y mira, de 1734,
Ahí tiene la fe. Ahí tenés la plaza, la iglesia, perdón. Ahí en esa zona hay una feria que se arma por las noches. Y bueno, hay un escenario donde hay espectáculos gratuitos. Cuando vine hace unos años no había nada de esto. Recién comenzaba San Marco. Ah, mira. Está el abecedario de señas, el lenguaje de señas. Hay diferentes comercios, restaurantes, confitería, puestitos donde venden miel, porque esta zona es productora de miel. Y es todo. Nos vamos al río que hace un calor de té que no se puede estar. Ya hicimos las compras y me voy por una cerveza fresca al río. La Rosita agotada. Bueno, te voy a mostrar un poco a ver si puedo el lado del otro, porque hoy domingo hasta las manos, papá. A ver, vamos hacia adelante. Vamos acompañado con la Rosita y la Lolita. La Lolita, que todo le agarra miedo. El Cotito viene por detrás. Bueno, a ver. Ahí podrán apreciar. No hay mucha sombra. No hay mucha sombra en esta zona ahí, pero mira Tete. Mira acá. Mira. Ahí abajo se están haciendo un lechoncito. Invítame. Mira, acá estaba. Qué sombrita. Para estacionar tranquilo. El auto. Hoy estuvimos en el pueblo temprano haciendo compras. Fuimos a la plaza, como te mostré anteriormente. Y había un hombre que vendía los viajes. En este momento. Hola, ¿cómo anda? En este momento, 20 enero de 2023, 700 pesos te cobran para traerte al Vado de López. Traerte y llevarte. Hacer ida y vuelta. No sé los horarios, bueno, hay que ir a la plaza y averiguar con la gente. Lógicamente dice peligro de muerte, zona de crecidas. No bañarse ni acampar. No estamos haciendo mucho caso, pero bueno. Hemos estado con los bomberos y han dicho que no hay problema. Así que no hay drama. Rosita. Esta otra parte del vado. Y acá. Para que no quiero que se me pierdan los perros, que si no después tengo un problema con Andrea. Rosita. Rosita. Oh. Y vengan acá, vengan acá. Y acá también podés acampar. En esa zona siempre hay varias carpitas y por aquí también, y pasan el día tranquilo con la carpa, todo espectacular. Después lo que puedes encontrar es un parador milanesa, sándwich de milanesa, como en ese lugar, como en ese parador, no existe. Y después en la entrada, en la proveeduría, comprate pan de chicharrón, papá, y las empanadas, que
Papelito Circo Show, que están espectaculares. Media carrocita. Y después tenés ahí, es por donde estamos nosotros aproximadamente. Ves que ahí están cruzando esa camioneta. Ahí ya estaría el vado. El vado de López sería esto, es gratuito, así que puedes venir tranquilo. Y nadie te tendría que cobrar nada. No quiere decir que alguien te cobre cuando llegues. Estamos en Argentina. Papá. Pero bueno, es lo que hay. A ver, ¿qué más te puedo mostrar? Porque no hay mucho más. Esto nomás. Ya te digo, está la proveeduría ahí. Tenemos ganas de meternos un poquito más adentro. Vamos a ver qué hacemos la tardecita, si nos metemos o no. Hay unos lugares muy lindos por donde anduve caminando la vez pasada en la cantera. Pero estamos, mirá, ahí estamos. Ahí, mirá, ahí se ve la trompa del coco. Estamos tan cómodos, tan tranquilos, que nos cuesta mover. Es más, yo ya perdí la cuenta los años que hace que no nos movemos ahí. Rosita, vení acá. Vení acá. Rosita. Rosita. Venga. Venga, mija. Salud de la cámara. Vení acá. Vení. Esto necesita. ¡Oh! Uy, se le avivó la chispa. Necesitan correr esto o algo. No sé dónde está. ¿Dónde está? ¿Vos necesitas correr? ¿Vos necesitas correr, Cotito? ¿Necesitas correr, Cotito? Este es un parásito. Se perdió la Rosita. Vamos a ver cómo continúa. Ahí está. Encontró, no sé si hueso o algo para la mierda. La Andrea está descansando, durmiendo la siesta como corresponde en un día caluroso como hoy. Se puso el ventilador. ¡Plum! Yo voy a seguir recorriendo a ver qué se ve por estos lados. Vamos a seguir. ¿Cómo continúa esto? Te muestro cómo caga la olita. ¡Ah! ¡Vamos, Anita! Caga en cualquier lado la hija de mí. Pero bueno, es perro. ¿Qué le va a poder decir?